Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta bolsa. Esta vamos a empezar desde aquí abajo, desde el centro. Sí, y la vamos a ir tejiendo hacia arriba hasta terminar aquí en el copetito. Sí, ya la despeiné, pero vamos a peinarla otra vez. Y para eso vamos a ocupar el siguiente material. Necesitamos hilaza. Hilaza, esta es de la gruesecita, ¿sí? De cuatro colores diferentes. Vamos a necesitar, obvio, unas tijeras, ¿sí? Porque tenemos que cortar muchas cosas, ¿sí? Y también vamos a utilizar gancho. Yo estoy utilizando un gancho del número 5, pero miren, que sean lisos, porque vamos a utilizar la técnica de gancho tunecino. Y los ergonómicos, los que tienen goma de este lado, no nos sirven. Así es que esto es lo que vamos a utilizar y esto es lo que vamos a hacer. Vamos al tutorial. Pues empezamos este tutorial con un anillo mágico. Y vamos a utilizar 6 puntos bajos. Entonces, la primera es para asegurar y empezamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Con estos 6 cerramos nuestro anillo mágico. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá se vino. Es que se volteó a la hora de amarrar. Cole. Ay, nunca me había pasado esto. Ok, ya, ya lo sacamos. Que como que sí. Muy bien. Entonces, no cerramos la vuelta, no seguimos tejiendo en circular y ahora vamos a tejer dos puntos bajos en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces yo voy a empezar aquí. Aquí está la primera cadena. Madre mía, sí se apretó. Pero ahorita lo aflojamos. Y es uno. Tiene que ser el mismo el segundo. Dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Esta terminamos la segunda vuelta. Ahora, la tercera vuelta ya vamos a necesitar un separador, un segurito. Espérenme. Ay, que se me fue la lata de los seguritos hasta allá. Porque necesitamos señalar el primero de los puntos según la vuelta. Entonces, para la siguiente vuelta, que es la tercera, el primero es uno solo. Perfecto, y ya lo marcamos. ¿Sale? En el segundo punto, un aumento. Y así va a ser el ritmo en toda la vuelta.
un punto bajo y en el siguiente punto bajo con aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto bajo con aumento. ¿Sale? En adelante, cuando haya aumento, nada más vamos a decir punto bajo y luego aumento. Eso significa que es un punto bajo y un aumento. ¿Sale? Y entonces ahorita teníamos 6, luego tuvimos 12 y ahora vamos por 18. Al final de la vuelta. ¿Sí? Una vez que tenemos ya los 18, en la siguiente vuelta vamos a aumentar otros 6 nada para llegar a 24 y va a ser con dos puntos bajos sencillos y un aumento. Así no la vamos a ir llevando. ¿Ya vieron? Ya tengo aquí mis 18. Ok. Entonces, siguiente vuelta. El primero es punto bajo. Subo mi señalamiento. Así en todas las vueltas. Hicimos en la vuelta anterior un punto bajo, un aumento. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos y luego un aumento. Nuevamente, espérenme que voy por más hilo. ¿Sí? Repetimos. Dos puntos bajos. Un aumento. Y así nos vamos a ir todas las vueltas que nosotros queramos hasta que tengamos el diámetro de la base que nosotros queramos. Lo único que les pido es que respeten múltiplo de 7, porque la puntada de nuestra bolsa es múltiplo de 7. ¿Sale? Aquí seguimos, dos puntos bajos, un aumento. Aquí me toca aumento. Bien, luego otros dos puntos bajos y un aumento. Y en la siguiente vuelta, pues vamos a ir respetando el múltiplo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer tres puntos bajos, un aumento, después cuatro puntos bajos, un aumento, hasta que lleguemos al número de vueltas que nosotros queramos el ancho de nuestra bolsa. Nada más les pido que respeten el múltiplo de 7, porque todos estos cuadritos son de 7 puntos, ¿sale? Una vez que tengamos eso, ahorita le voy a avanzar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. 15 vueltas, ya saben, aumentando 6 en cada vuelta para que nosotros tengamos esta figurita, ¿sale? Bueno, terminamos la base y ahorita las veo. Entonces, la siguiente vuelta quedamos. Vamos en dos puntos bajos, un aumento. Pues ahora me toca tres puntos bajos. Uno. Subo mi marcador. Aquí siempre marcamos el primer punto de cada vuelta. Entonces es uno. Dos, tres puntos bajos y aquí es donde hacemos el aumento, que son dos puntos bajos en el mismo punto. ¿Okay? Así toda la vuelta hasta llegar a 15 vueltas, que la última vuelta pues van a ser 14 puntos, 13 puntos bajos, un aumento, ¿sale? Para tener los 15. Y recuerden, tiene que ser múltiplo de 7 la cantidad de cadenas que nos queden en el ancho que ustedes quieran de su bolsa, ¿sale? Bueno, pues ahorita nos vemos para empezar a hacer los triangulitos. ¿Sale? Ahorita los veo. Son 1, 2,
3. Y sigue el aumento, me falta hilo. Y aquí va el aumento. Ahorita nos vemos. Diez, once, y en el último aumento 12 y 13. Ok, ahora voy a empezar mi última fila, que es de 14 porque es múltiplo de 7. Sí, ahorita estaba pensando que pudiéramos hacerlo del múltiplo que quieran, dependiendo del tamaño. Porque miren, yo ahorita vamos a hacer 14 puntos para que sea múltiplo de 7. Y queden estos cuadritos. ¿Sí? Pero por ejemplo, si la hacen de 10 y esa base ya les gustó, pueden hacerlo de 5 puntos el cuadrito, no hay ningún problema. Se los dejo a su libre albedrío, ¿sale? Entonces ahorita vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el último queda el aumento, que es el número 13 y el 14. ¿Okay? Así terminamos toda la vuelta, toda la vuelta. Y nos vemos aquí para empezar a hacer los triangulitos. Estos triangulitos. ¿Sí se ven? A ver, ven para acá, que se ven los triangulitos. Este triangulito es el que vamos a empezar a hacer. Ahorita los veo. ¿Sale? Sigamos. Otros 14, 1, 2, 3, 4. Empecemos el último tramo de 14 y con eso vamos a concluir nuestra base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y en el último van el 13 y el 14. Muy bien. Entonces, a partir de este momento ya podemos desechar el separador. Ahorita ya no lo vamos a usar. Y fíjense cómo vamos a empezar nuestros triángulos. Aquí lo vamos a dejar de fondo para que lo estemos viendo. Sí, empezamos con el primero. ¿Sale? Fíjense bien. Tomo lazada del primero, ¿ok? Y hago lo que sería para nosotros un punto bajo. Ahora fíjense bien, estamos haciendo la técnica de tunecino. Entonces, pasamos por aquí, vamos al segundo y tengo dos y el que va cantando y empiezo a rematar de 1, de a 2, ¿va? El que sigue, tomo 1, fíjense bien, vuelvo a tomar este y me voy al tercero. Y en el gancho tengo 3 y el que va cantando. Me regreso de 2 en 2, 2, 2. Luego, otra vez, tomo 1,
Dos. Pasamos el gancho por aquí sin tomar la lazada. Fíjense bien, eso es muy importante. ¿No? Tomo la última lazada del de abajo. Y hago 1, 2, 3, 4. Vamos por el quinto. ¿Sí? Tomamos 1, 2, el tercero, el cuarto, nada más paso el gancho, no tomo lazada. El quinto lo voy a tomar de los puntos base. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el que va cantando. Eso es nuestra guía. Y hacemos 1, 2, 3. Espérenme que se me enredó el hilo. Perdón, 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 perdón. 4, 5. Vamos por el sexto. De aquí tomamos. Ya ven cómo vamos tomando los puntos. 1. Tomo el segundo. Tomo el tercero. Tomo el cuarto. El quinto solamente paso el gancho. El sexto lo tomo de los puntos base y tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el que va cantando. Nos regresamos de dos en dos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos por el 7, es nuestra última línea para terminar nuestro triángulo. Y tomamos 1, tomamos 2, tomamos 3, tomamos 4, tomamos 5. El sexto, nada más paso el gancho. No hago lazada y el séptimo lo tomo de la base. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que va cantando. Y nos regresamos de dos en dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7. Con esto hemos concluido nuestro primer triángulo. Tenemos que cerrarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el que tenemos arriba. ¿Sí? Y empezamos a cerrarlo. Entonces, 1, 2, punto deslizado. 3, 4, 5, ay Dios mío, el 5 no quiso. 5, 6 y el 7. Tenemos nuestros 7 puntos, ¿sale? Ok, empezamos nuevamente. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues tomamos 1 y tenemos 1 y el que va cantando. ¿Sí? Recuerden que el que queda junto a la línea base no se toma lazada. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Como se dan cuenta, no quedan hoyos. Queda perfectamente unido a la base. Y eso es genial. Por eso lo hago de esta manera y yo se los enseño. Entonces, pasamos el gancho sin tomar lazada. El primero, el segundo lo tomamos de la base. Y tengo 1, 2 y el que va cantando. Y voy rematando de 2 en 2, que sería 1 y 2.
¿Sale? Vamos por el tercero. Vamos a pedir nuestras lazaditas. Vamos a tomarlas. Uno. El segundo está pegado a la base. No hago lazada. Y el tercero lo tomo de la base. Tengo una, dos, tres. Y el que va cantando. Me regreso de dos en dos. Uno, dos y tres. Perfecto, vamos por el cuarto. Empezamos a tomar lazadas. Una, dos, perfectamente. El tercero está pegado a la base, solo paso el gancho, no tomo lazada y el cuarto lo tomo de la base. Uno, dos, tres, cuatro y el que va cantando. Entonces son uno, de dos en dos, dos, tres, cuatro. Perfecto, ahora vamos por el quinto. Tomamos lazada 1. Tomamos lazada 2. Tomamos lazada 3. El cuarto está pegado a la base, solo paso el gancho cuando se deje, obviamente. 4. Y el quinto lo tomo de la base. Muy bien, ya que hice esto, desenredo mis nudos de mis hilos. Perfecto, y me regreso de 2 en 2. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Ahora vamos por el sexto. Tomamos lazada 1. El siguiente, lazada 2. El siguiente, lazada 3. El que sigue, lazada 4. El quinto está pegado a la base. Nada más paso mi gancho. Y el sexto lo tomo de la base. Así, y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el que va cantando. Nos regresamos de 2 en 2 y es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Ahí lo estamos viendo. A ver, que brilla un montón. ¿Sale? Ahí están los seis. Perfecto. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. Ay, más hilo. Cinco. El seis se me está medio escondiendo acá. Y el siete lo tomo de la base. Perfecto, muy bien. Y me regreso de dos en dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y ahora vamos a rematar el triángulo. Punto deslizado 1, punto deslizado 2. Punto deslizado 3. Luego sigue otro punto deslizado y van 4. El que sigue será un punto deslizado para el número 5. Sí, no lo aprieten mucho, ¿eh? Y después otro punto deslizado para el número 6. Y el último que está aquí juntito a la base. Punto deslizado para el número 7. Por favor, así toda la vuelta. ¿Ya vieron cómo queda? Así toda la vuelta para enseñarles a hacer los cuadritos. Ahorita nos vemos. Continuamos haciendo otro triangulito. Pues aquí vengo terminando ya mi último triángulo. Dos, tres, 4, 5 y 6. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos con el 1. Dos, tres,
4, 5, el 6 no le tomo la lazada, el 7 que es el último punto y me regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora cerramos con puntos deslizados, como habíamos dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, aquí hemos concluido. 7. Yo corto aquí el hilo porque ya no voy a usar más este. Muy bien. 7. Ahora, tomamos nuevo color porque vamos a empezar a hacer la combinación de los cuadritos de nuestra bolsa. Entonces, este voy a tomar un amarillo que a mí me gusta mucho. Y ok, Madre Santa. Siempre vamos a empezar donde terminamos, nos vamos al piquito de arriba. ¿Sale? Siempre. Entonces estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí empieza el 1. Aquí mero. ¿Ya vieron? Este es el 1. Entonces únicamente tomamos nuestra primera lazada. ¿Sale? Dejamos la hebra corta y tomamos la hebra larga. 1. Y vamos a ir tomando las lazadas. 2. De los puntos base. 3. 4, 5, 6 y de nuestro último punto, aquí donde lo hicimos, ¿sí? Aquí tomamos el 7. Muy bien. ¿Sí? Aquí únicamente en este, para que ya no se nos siga yendo este que ya ocupamos, vamos a amarrarlo. Hacemos un nudito. Para que ya no se siga yendo nuestro color base. Un nudito y hacemos otro de seguridad. ¿Va? Ok, llevamos 7 y tenemos que empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces en el que sigue, que es el número 1 del otro, ¿sí? Vamos a tomar una lazada y vamos a empezar a perder a este. Entonces en el que sigue, este tomo y tengo 8 en el gancho. Son 2, 4, 6, 8. ¿Sale? Porque son 7 y el que va cantando. Nos regresamos. De a 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, los hilos se atoran siempre. 5. 6 y 7. Aquí un tironcito. Y volvemos a. Todo es 7. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, aquí se la hebra metiche. 6. Y en el que sigue, aquí nos metemos. A ver, déjenme contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, exactamente en el que sigue. Pisamos a la colita que vamos perdiendo. Tenemos 8. 2, 4, 6, 8. Sí, porque son 7 y el que va cantando. Y nos regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vuelve a atorar el hilo.
6 y 7. Nos quedamos con el que va cantando. Sale y regresamos. 7. Acuérdense, es el múltiplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lazadas en línea, que son estas que vamos haciendo. 6 lazadas en línea. Y agarramos aquí en el siguiente punto el número 7. Con eso vamos anclando el cuadrito, ¿sale? Y nos regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo es 7 en esta técnica y en esta bolsa. 2 y el que va cantando. 3, 4, 5. 6, aquí vean, este es el que sigue. Pisamos a la colita que vamos perdiendo. Y 7. Sale y fíjense cuántos tenemos en el gancho. 2, 4, a ver que se vea bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la que va cantando. Sale, nos regresamos. Y son 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7, y así todas, y tienen que ser 7 vueltas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y agarramos el 7 de acá, del siguiente punto, y pisamos la colita que vamos perdiendo, así: 1. 2, 3, úchala, 4, se me acabó el hilo, 4, 5, 6 y, ay Dios santo. 7, vamos. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 2 vueltas. Entonces tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estamos el que estamos pisando. Aquí está el siguiente punto. Y aquí tomamos el número 7. Regresamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente, todo es 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, ay, la hebra metiche. 6, y aquí tenemos el 7, ¿ya ven? Y lo pisamos, el 7. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? ¿Listo? Ahora tenemos que cerrar nuestro cuadrito, como cerrábamos los triángulos. Hacemos punto deslizado. 1. Aflojen el punto porque estos tienden a apretarse. Y luego para montar los puntos, híjole, es bien difícil. 2. Así flojito. 3. 4 y ahora el número 5, 5, el 6 y en el siguiente vamos a hacer el 7, es la última pisada de la hebrita, ¿sí? Hasta aquí. Es el 7 del cuadro que acabamos y es el primer punto de nuestro siguiente cuadro.
¿Sí? Ya quedó aquí nuestro cuadrito. Debe haber 7 aquí, debe haber 7 acá y todo es 7. 7 por eso es múltiplo de 7. Entonces, ¿cómo tomamos el siguiente? Fíjense bien, ya este ya lo olvidamos, a esta hebrita que tenemos aquí. ¿Sí? Ya pronto. Y ya. Si quieren aquí ya la cortan y pues ya la pisamos bastante, entonces pues ya. Ese es 1. El 2. ¿Ven por qué hay que dejar los flojitos? El 3. El 4. El 5. Okay. Seis, madre mía. El 7, ay Dios santo. Sí, y vamos a agarrar uno más para que tengamos 8 en el gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son 7 y el que va cantando. Y nos regresamos de 2 en 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Aquí están las hebritas que ya vamos a cortar, de hecho. Bye. Ya no nos estorban. Y ya quedó ahí nuestro cuadrito. Seguimos nuevamente. ¿Sí? Recuerden que todo es múltiplo de 7. Sí, así es que sigamos nosotros con el 7. Y aquí tomamos una lazada, 2, 3, 4, 5, 6, que son estas. Y el 7 lo tomamos de aquí. Del siguiente punto que me toca a mí es este. El número 7. ¿Sale? Y me regreso. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¿Sale? Todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora lo anclamos al siguiente triángulo y hacemos 7. Nos regresamos con 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Perdón, es que la cámara se desenfoca a veces. Y así vamos a ir a completando todos nuestros cuadritos de 7 en 7. Es múltiplo de 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y en el siguiente punto para anclarlo tenemos el 7. ¿Sí? Nos regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y nosotros tomamos este siguiente punto para anclarlo y es el 7. Me regreso con 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ya nos faltan pocos. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 2. En todos lados debe haber 7. Debe haber 7 aquí, 7 aquí, 7 vueltas. Todo es 7. Es que no hay forma de perdernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí me anclo con el número 7. Me regreso con 1, 2, 3, 4, 5. Ay, se hacen nudos. Cuidado que se hacen nudos. Estoy jalando todos menos el que debo. Listo. Madre Santa. Perdón, perdón, perdón. 6 y 7. Última vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, este de aquí. Sí, aquí está el 7. Perfecto. Entonces nos regresamos. 1, 2, 2. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis y siete. Y ahora vamos a cerrarlo. ¿Sí? Ya quedó nuestro cuadrito. Puntos deslizados flojitos. Uno. Dos. Tironcito ahí para que dé un poquito más de hebra. 3, 4, consume mucho hilo, 5, 6, y acuérdense que aquí en el primero del que sigue es el 7 del cierre de nuestro cuadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y es el primero del siguiente. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí tenemos que cortar el amarillo y esta hebra que dejamos nosotros suelta la amarramos con la que viene terminando y así vamos a ir haciendo todas nuestras vueltas hasta el largo que queramos. ¿Sale? Y ahorita los veo para enseñarles el remate de la bolsa. ¿Ok? Bueno, ahorita los veo. Chao. Bien, aquí ya hemos avanzado en esta otra bolsa. Hicimos nuestra base con los aumentos. Hicimos nuestros triángulos. Y empezamos a tejer nuestros cuadritos. Ok, entonces aquí ya llegamos al largo que queremos esta bolsa. Y entonces aquí vamos a hacerle el remate. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, empezamos como siempre hemos ido aumentando nuestros cuadritos. Como siempre, ya ven que terminamos uno, un color y aquí es donde amarramos nuestra hebra final con la hebra inicial. Y ya queda tironcito de aquí y ya queda bonito. Ahora vamos a montar nuestro color que sigue. Ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran. Yo he puesto cuatro colores en esta. Sí, y empezamos a montar nuevamente. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el último, y el primero de acá. Pisando a las hebras inicial y final del color anterior, son 100. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son 7 y la que va cantando. Tironcito y nos regresamos con, serían 7, ¿no? Entonces es 1, 2,
tres, cuatro, el cinco lo hacemos con dos para terminar en seis. ¿Sale? Tironcito. Terminamos con seis. Ahora, estos dos que quedaron juntos los tomamos como uno. Y empezamos a disminuir. Y entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuimos uno aquí. Entonces nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el que va cantando siete. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Nos regresamos de dos en dos, uno, dos, tres, ¿sí? Cuatro, jalamos dos, aunque fueron los dos últimos, y al que va cantando en uno solo, ¿sale? Nos regresamos otra vez, tomamos estos dos como uno, y hacemos uno, dos, tres, cuatro y ya solamente son cinco. Y así vamos a ir disminuyendo. Nos regresamos con uno, dos, doble, tres y cuatro. ¿Sale? Nuevamente, sigo disminuyendo, tomo estos dos como uno, el segundo, el tercero, y vamos con el cuarto. Me regreso de dos en dos. Aquí uno antes, siempre uno antes del final. Son los dos que vamos a rematar juntos. ¿Sale? Y volvemos a tomar los dos juntos. Y este va a ser uno, dos y tres. Nos regresamos. Uno, aquí son dos. Dos. Y el que va cantando. ¿Okay? Hemos ido disminuyendo. ¿Ya ven cómo se van viendo las disminuciones? ¿Sí? ¿Dónde hicimos los dos? A ver, espérense. No, no, no. Esto estuvo mal. Nos regresamos una vueltita. ¿Sale? Estos dos son uno. Este es dos. ¿No? Y acá está el 3. Sigo pisando las hebras del color anterior. Me regreso de 2 en 2. ¿Sí? Que aquí son las dos juntas. Y este. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan dos más. Entonces, este es 1. 1 y volvemos a pisar acá. Perdón, es que tengo que pisar las hebras de allá. Son dos. Y nos regresamos con uno y dos. Y nuevamente tengo que agarrar otro. Ya no tengo aquí. Agarro directamente acá. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente, aquí tenemos nuestro cuadrito. Vamos a hacer otro. Si es que las hebras estas, las que sobran, nos estorbaron mucho. ¿Sí? Este nos tenemos que ir con un punto deslizado porque es el 1, acuérdense. 1. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos el de al lado, tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos regresamos de 2 en 2.
definimos aquí de 2 en 2 y fíjense bien. Aquí cuando llegamos acá, cuando nos quedan 3 antes del que va cantando, es cuando agarramos 2, ¿sí? Y el último. Ok, estos 2 los tomamos como 1. Ahorita ya van a ser nada más 6, ¿no? 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Nos regresamos de 2 en 2. Aquí me quedan 2 antes del último. Esos 2 van juntos. Así es como vamos a ir haciendo las disminuciones y los 2 vuelven a ser tomados como 1. 2, 3, 4 y en el que sigue el ancla, 5. Me regreso de 2 en 2, 1, 2. Me quedan 2 aquí antes del último, esos son, van juntos. Sin el último, obviamente, y el último, pues así. Nuevamente, estos 2 los tomamos como 1. 2. 3. Y el del ancla. Me regreso de 2 en 2. Ok, mi anclita. Se fue uno de más. Es que los 2 juntos son ahorita. 1 antes de 2, antes del último, van juntos. Y el último. Nuevamente tomo estos 2. Uno más. El de mi ancla. Y uno. Espérense. No. Espérense. Es que hay que, fíjense bien. Tenemos 2 antes del último. Van juntos. Listo. Luego tomamos estos 2 como 1. Perfecto. Y el del ancla. ¿Sale? Ahora sí. 1 y 2. Perfecto. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno más. Lo tomo de acá de mi ancla y terminé mi segundo triángulo, ¿se ve? Así, así se tienen que ir viendo. Bueno, es que aquí esta es la hebra del de atrás, hay que pasarlas y perderlas. Y así nos vamos a ir yendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta y nos vemos aquí para hacer el montado de nuestra ceja donde vamos a poner nuestro cordón, ¿ok? Ahí está, los veo. Aquí vengo ya montando lo que sería mi último cuadrito. Bueno, más bien mi último triangulito. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. El del ancla. Me regreso de 2 en 2. 1, 2, 3, 2 antes del último, remato juntos, muy bien. 1, digo, ya a esta altura del partido, pues ya casi casi lo hacemos mecánicamente, es muy repetitivo, muy sencillo. Aprovecho este momento para pedirte, si es la primera vez que estás aquí de visita en el canal, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, somos Tejiendo Sueños, a crochet y dos agujas, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y si te ha gustado el video hasta ahorita, pues dale like, se lo merece, ya nos cansamos un montón de tejer, pero seguimos tejiendo muy a gusto. Y pues bueno, aquí vamos a continuar.
¿sí? Y no olvides de suscribirte. Bienvenido, pásate la bomba con nosotros. Tejemos, hacemos videos para zurdos y para diestros. Si conoces algún zurdo que teja, compártele nuestro video, comparte todos nuestros videos en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, sobre todo a las que son zurdas y que no tienen tanto apoyo en el momento de estar tejiendo, para que pues les expliquemos y nos la pasemos verdaderamente bomba. ¿Sale? Miren, aquí llegamos al último. Sí, aquí tenemos el inicial. Sí, acuérdense que siempre que nosotros hacemos, llegamos aquí, el cabo inicial lo amarramos con el que viene terminando. Hacemos un nudito, ¿no? Ahí para que se fije. Y bien, con esto hemos concluido la parte de remate de lo que son nuestros triángulos. Ya están todos. Sí, ahora, lo que sigue, vamos a ir perdiendo este cabito, porque vamos a hacer ahora dos vueltas completas en punto bajo. Y entonces pues nos arrancamos. Cadena de elevación y nos vamos todas dos vueltas completas en punto bajo. Terminando las dos vueltas de puntos bajos, les platico lo que vamos a hacer para la tercera vuelta, que es la vuelta donde vamos a colocar los ojales. ¿Sale? Y pues bueno, dos vueltas de puntos bajos. Aquí vamos perdiendo esta colita de la hebrita inicial del color. La vamos perdiendo. Así todos estos. Y nos vemos dentro de dos vueltas de puntos bajos. En cada uno no hay ningún problema, porque dejamos perfectamente bien preparado todo esto. ¿Sale? Dos vueltas. Ahorita los veo. Y ahora que hemos terminado las dos vueltas de puntos bajos, vamos a hacer la vuelta de los ojales. Para esto vamos a subir con una cadena de elevación y empezamos 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya hice mis 10 puntos bajos y ahora me voy a brincar dos puntos. Hago dos cadenas al aire, una y dos. Me brinco dos aquí, uno y dos, y hasta el tercero. Continúo con otros 10 puntos bajos. 1, 2, así voy haciendo los ojales. En el caso de que tú estés haciendo una escala diferente a la que nosotros vamos tejiendo en la bolsa, te pido por favor que calcules que quepan 8 ojales. Necesitamos 8 ojales para el diseño de nuestra bolsa. ¿Sí? Hacemos toda la vuelta de los ojales, que son de 2 puntos divididos de 10 puntos bajos. Y después vamos a hacer
dos vueltas más de puntos bajos, ¿sale? Entonces aquí ¿cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 cadenas al aire, me brinco 2 puntos aquí abajo y hasta acá vuelvo a hacer otros 10 puntos bajos. Y así voy dejando mis ojales, ¿ok? Terminamos la vuelta y seguimos platicando. Aquí ya terminé mi vuelta de ojales. Todos repartiditos cada 10 puntos. Y lo único que me resta es tejer cadena de elevación. Y voy a iniciar dos vueltas más de punto bajo. ¿Sale? Y con eso terminamos y rematamos nuestra bolsa. Ya más nos falta hacerle el cordón, ¿ok? Entonces hacemos dos vueltas más de puntos bajos y les digo cómo vamos a tejer nuestro cordón. Miren, aquí voy llegando a la parte del ojal, ¿sí? Pues nada más hacemos aquí dos puntos bajos porque son dos cadenitas, uno y otro, muy bien. Perfecto. Y así nos seguimos. Dos vueltas, ¿sale? Nos vemos al ratito. Aquí. Qué bonito se ve. Me gusta. Ya casi venimos terminando y estamos acabando nuestra bolsa. Miren, ya vengo terminando la segunda vuelta de puntos bajos. Miren, ahorita vamos a pasar por encima de uno de los ojales de la bolsa. Y aquí, ay Dios mío, me choca que se enrede el maldita hebra. Bueno, aquí vean ustedes. Perdón, ay, es que me choca que se atora. Bien, pues aquí ya venimos en el último. La última línea, vean, los dos últimos puntitos. ¡Ay, acabé! ¡Qué barbaridad! Soy feliz. Listo, puntito deslizado para cerrar mi vuelta. Y, ¡ay, Dios mío! El corte de la felicidad. Terminamos. Ok. Entonces, ahora les voy a... Hay que esconder esta hebrita. Aquí están los ojalitos. ¿Sí? Vean, vamos a ver la bolsa. ¿Qué tal nos quedó? Aquí está su basecita. El cuerpecito de la bolsa. Y aquí están sus ojalitos. Entonces vamos a hacer el cordón para ya armarla. Ah, está bien padre. Me gusta mucho. Estos son los cuatro colores que usamos para la bolsa. Y ahorita les digo cómo los vamos a ir armando. Entonces fíjate bien. Vamos a poner dos hebras de un lado y dos hebras del otro. ¿Sale? De estas hacemos un nudito. Nada más para juntarlas y no perder la referencia. ¿Sale? En el orden que tú quieras y como mejor creas que quedan para tu combinación. Y vamos a hacer lo siguiente. Con nuestro gancho. ¿Sí? Normalmente hacemos una cadena. Con nuestro, así, es que lo quiero tomar así, mira, así que me quede y puedo hacer yo mi cadena. Bueno,
Ya que he hecho mi cadena de inicio, fíjate bien. Con esta voy a empezar. Ok, ya que empezamos, ¿sí? ¿Dónde están las otras hebras? Madre mía, aquí me estoy enredando. Ok. Hacia abajo unas y hacia arriba las otras. Y pasamos. Montamos y pasamos. Montamos y pasamos. Flojito, flojito. Háganlo todo flojito y que tengan bastante, bastante, bastante. ¿Sale? Hacia un lado unas y hacia el otro lado las otras. Hacia allá y hacia acá. Y las vamos pasando. Hacia allá y hacia acá. Y pasa. Y hacia allá y hacia acá. Hacia allá y hacia acá. Y así vamos formando nuestro cordón con todos los colores de nuestra bolsa. ¿Sale? Hay que hacerlo probablemente como unos 50, 60 centímetros para que quede amplio. Para que se vea ahí pachoncito, ¿sale? Pues bueno, vamos a hacerlo y después lo montamos. Ven, estas van para allá, estas van para acá. Y ya se combinan en la parte de atrás todos los colores. Y se ve muy bonito y queda muy resistente. ¿Sale? Bueno, le sigo y ahorita se los enseño. Bien, ya terminamos aquí nuestro cordón. Les dije que teníamos que perder esta. Vamos a usar una agujita. Y entonces, miren. Nos vamos aquí, aquí. Aquí todo. Vámonos aquí todo hacia abajo. Aquí la última que quede bien apretadito. Muy bien. La pasamos. Pasó y aquí cortamos. Ahí tenemos que cortar. Y aquí no pasó nada. Y ahora vamos a utilizar nuestro cordón que pusimos y ¿cómo le vamos a hacer? Muy bien, si quiero que termine así, entonces me voy a continuar. Del otro lado pasando el cordoncito por todos los ojales. Este para acá, este para acá, en el que sigue para acá, que sigue para acá, en el que sigue para allá. Sigue acá y aquí al frente. Listo. Entonces, empieza ya a tomar forma. Muy bien. Le hago su nudito. Su moñito. Y aquí está la bolsita terminada. Ahorita se las enseño bien cómo quedó. Está preciosa. Y con su brochecito. Sale. Ahorita les enseño.
Pues así es como quedó. Espero que te guste. Te animes a tejerla. Está padrísima. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Pero antes te dejo aquí unos videos que también son del canal. Te dejo la liga para que vayas al canal y te suscribas. Si no te has suscrito, somos Tejiendo Sueños. Encuéntranos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues nada. Nos vemos en el próximo. Chao.